Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinity Magic Ray. Y en esta oportunidad, bueno, estamos con la serie de videos esta que les comenté de la setup para ROM 37. Y previamente estamos haciendo eh, guía build de los personajes que estamos usando en ese setup. Y ahora le toca el chance, ya vimos a, a Little Jack, ya vimos a Anita. Y ahora le toca el chance a nuestro querido amigo Nordak. Eh, quería hacer un, sobre todo un update de él porque decidí meterle las exclusivas. Que si ya vamos a hablar de contenido. En game definitivamente tenemos que meterle mínimo sus tres exclusivas y hay que llevarlo a sus cinco exclusivas porque queremos que él sea más rápido que el jefe. Ahorita donde yo estoy, creo que en el piso 37, si mal no recuerdo, el jefe tiene de velocidad 2200, por ahí anda. Entonces, en algún momento seguramente nos va a sobrepasar el jefe en velocidad. Pero pues yo diría que, bueno, 2400 es una buena velocidad. Eh, si le ponemos la... Quinta, la cuarta y quinta exclusiva vamos a llegar en, en mi caso a 2500 de velocidad, que creo que es una velocidad bastante decente inclusive para arenas. Entonces, por ahí andan los tiros, ¿verdad? Entonces, bueno, este señor ya sabemos, es un personaje, es del Holy Light Parliament de la marca verde de, de defensa. Y bueno, tiene escudo y limpia. ¿okay? Básica, hace 300% de daño de defensa a un solo enemigo y si Nordak tiene Divine Light hace un daño extra al 40% del total de su escudo. Esto, gente, yo ahorita no le estoy prestando mucha atención al tema de que él haga daño, porque lo quiero muy enfocado a que más bien meta escudo y, y el damage immunity, pero créanme que este señor hace bastante daño con esta habilidad. Entonces, si lo queremos habilidad para hacer daño, sobre todo para arena, se las trae. Con la primera exclusiva dice cuando Nord Nordak tiene Divine Line, el daño extra que hace esta habilidad... Será la suma del 60% del valor total del escudo de él, más 30% del valor del escudo de todos los aliados. Imagínense esa locura. Segunda habilidad: limpia todos los debufos de atributo de todos los aliados y les otorga un escudo del 45% de la salud máxima en Norda por dos turnos. Es una brutalidad. Ya por ahí saben que hay que habilitarlo con full salud. Con la, la pasiva: dice que al comienzo de cada ola le otorga a todos los aliados Divine Shield. Igual al 10% de la salud máxima de Norda. El Divine Shield no puede ser estaqueado, ni removido, ni robado. Y todos los aliados serán. Se les volverá a tocar Divine Shield cuando su turno finaliza. Si Norda sigue vivo, Norda va a ganar una capa de Divine Light cuando gana Divine Shield. Cada vez Divine Light hace daño adicional. Eso fue lo que vimos en la primera eh, habilidad. Entonces, exclusiva 2. Dice Norda: gana una capa de Divine 2. Cuando un aliado gana cualquier tipo de escudo, hasta 100 capas. Uf. Cada capa de Divine 2 incrementa 0,4% el efecto de escudo. Y Norda va a ganar una capa extra de Divine 2. Si el aliado con escudo, lo, si el lo escudo lo otorga a él. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que bueno, que su escudo sea más fuerte. ¿Okay? La tercera. Lo que dice que al comienzo de cada ola le otorga a todos los aliados Overflowing Life si Nordak está vivo, incrementa la salud máxima de todos los aliados que tengan Overflowing Life en un 35% de la salud inicial de de Nordic, lo cual hace que tengamos más supervivencia. Después de Norda actúa por tres turnos o muere la primera vez, el efecto de este bono será incrementado a la salud máxima de todos los aliados de un 15% de la salud inicial o sea, en lugar de un 15% a la salud máxima de los aliados. Si el aliado que tiene Overflowing Light muere la primera vez, el bono de efecto de Overflowing Light eh, que tiene ese aliado será incrementado un 15% de la salud inicial de Norda. Entonces, bueno, básicamente esto lo que hace es darle más supervivencia a todos porque les sube la salud máxima. Así que. Y de paso se la sube a él también, ¿no? Entonces, esto hace que sus escudos también sean más poderosos. Porque creo que su escudo. Sí, de la salud máxima de, de Norda. No dice que la de inicial. Entonces, por supuesto, esta, esta tercera exclusiva va a hacer que el escudo de Norda sea más potente todavía. Lo cual ya les está diciendo, a mí me falta, ¿verdad? Pero ya les está diciendo esto que necesita las tres exclusivas sí o sí. Y con la ulti, que está en la reina, le otorga a todos los aliados inmunidad al daño y block de buff por dos turnos y comparte todos los buffos que él tenga con los aliados. Esto tiene un cooldown de 4. Por eso es súper importante. Uno, que él sea rápido y después llevarlo con alguien que le rebaje el cooldown, como Lidia, por ejemplo. Para que él prácticamente esté casi que haciendo. En todas las olas, él comienza haciendo eh, esta parte de Damage Immunity. Pues, depende de la setup que tengamos. De tal manera que no, no podamos recibir daño. Esto es súper importante. ¿Okay? Entonces. Eh, según esto. Dice que, bueno, depende que, de que cómo lo queramos buildear, pero definitivamente salud y velocidad. Para mi gusto, esta, esta salud está muy bajita. Esto debería estar montado en los 800 por ahí, más o menos. Y bueno, la velocidad sí me parece que está bastante bien. Defensa está bien. Si queremos que él haga daño para arena, entonces sí tenemos que meterle creep rate, daño crítico. Y defensa, porque eso es. Eh, daño a escala con defensa pero como ya les dije esta vila está muy orientada es a tanque no a hacer daño entonces por eso es que no tenemos stats de ese estilo y básicamente aquí mi prioridad era buscar velocidad cuál es el set que yo recomiendo para ponerle a este señor definitivamente el set de feather que le da hp y velocidad si, si pudiéramos lograr que las cuatro piezas sean de ese set Sería lo ideal porque ahí es donde vamos a obtener mayor beneficio porque es full salud y velocidad. Básicamente eso es lo que buscamos. Pero bueno, en todo caso, fíjense, aquí tenemos velocidad y bueno, healing effect eh, no, no es tan importante. Eh, pero de vuelta, velocidad. Básicamente yo aquí lo que estuve buscando fueron mis mejores piezas de velocidad. Fíjense que esto aquí solamente está de HP le sirve y acá eh, velocidad y un poquito de HP. Okay. Esta, este, esta build que tiene, la verdad es que es bastante mediocre, pero ya ustedes se pueden dar una idea que aún así podemos eh, funcionar bastante bien. Entonces, fíjense, aquí ten, este HP, definitivamente aquí, y buscando velocidad y HP Ray, definitivamente, defensa tal vez. Aquí, fíjense, yo le puse defensa, pero es porque tiene que, ojo, no es que le venga mal, pero yo hubiese preferido HP aquí también. Pero fíjense, tiene HP Ray y tiene velocidad. Entonces por eso está ahí. Y definitivamente aquí velocidad eh, con HP Ray. Les dicho, vamos, déjenme ver si por casualidad speed con HP Ray. La verdad es que no hay nada así. Vamos a ver si esto por casualidad cae. Ahí cayó 8. 11. Se dio un poquito más. So, está muy bajita, pero bueno, si cae dos ahí, puede ser que sea bueno. No, 11.8 y esta 10.7. Ahorita esta que era lo que tenía. Bueno, tenía bastante defensa, pero la verdad es que eso no nos interesa tanto. 12.6 11.8 un poquito la defensa, bueno, yo le voy a poner esta no más que para subirle un poquito la, el, la salud, quedó ahí en 653 pero bueno, así más o menos sería la build de él esto por encima de 700.000 la velocidad si sí está bien así básicamente eso es lo que buscamos en él emblema, bueno eh, emblema, definitivamente la parte de soporte y defensa, aquí buscando salud, yo me fui aquí a la parte de velocidad, pero si logramos buscar velocidad por otro lado entonces, tal, valga la, tal vez valga la pena meterse aquí a la parte de más que todo de HP, porque en el caso de él, la salud es súper importante. Entonces, más o menos, estos son los emblemas que estamos llevando. Con respecto al aura, eh, yo creo que la mejor aura que le podemos poner es él, definitivamente, es la Dwarven Blessing, que se la tengo que subir al máximo. Y básicamente, lo que hace es que le sube la salud máxima hasta un 18% cuando está full incrementa 50% cuando está en las ruinas en ANAP pues entonces no inventen esta es la que hay que ponerle a él ¿verdad? Sin, sin inventar en cuanto a los eco básicamente yo aquí no, no vi no tengo ninguna legendaria que sirva para él entonces yo me fui a ponerle la, una que conseguí aquí que tenía eh, porcentaje de salud porque al final esta cosa llega hasta 48% cuando está a nivel 30 entonces Definitivamente vale la pena irla subiendo de nivel. Que por cierto aquí está pobrecita. No sé si tenemos para subir. No tenemos mucho como de dónde agarrar. Pero vamos a ver si algo, algo subimos. Esta, esta. Vamos a ver si le llevamos un nivelcito más. Y esta. Ahí está. Con esa la llevamos a 14. Y fíjense que ya con eso nos quedan 663 la salud. Ahí poco a poco la vamos subiendo. Pero básicamente eso sería buscarle un eco, un sello que tenga salud aquí principal. Y tratar de subir esto al máximo. Con eso vamos súper bien. Entonces ya vimos emblema, ya vimos aura, ya vimos eco, ya vimos su build. Como ya les mencioné anteriormente, no vamos a hacer un showcase de él. Lo vamos a dejar para el final cuando hagamos el video de la setup de ron 37 definitivamente eh, exclusivas eh, digamos podemos hacer ron 35 hacia abajo teniendo un buen santuario y todo eso sin exclusiva de hecho yo logré hacer hasta pisos 36 sin tener exclusiva de él pero ya si nos queremos meter el 36 para arriba definitivamente necesitamos exclusivas eh, mínimo las tres primeras definitivamente él es un super candidato al igual que Nita de ponerle las 5 exclusivas para aprovechar este HP de defensa y sobre todo eso 100 de velocidad ¿Okay? probablemente cuando yo haga esto 100 de velocidad es muy probable que yo aquí en la parte de, de los emblemas quite esto de acá que esto creo que son apenas 75 igual me va a quedar en 2425 que es bastante y le ponga y lo cambie por por este 24% más de, de HP, que va a ser brutal ese ese salto. Entonces, bueno, gente, básicamente eso sería lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.